La UDES Rock en Rock al Parque 2023. Somos la verdadera alternativa de la radio 90.4 FM. Qué bueno encontrarnos con amigos de la casa, agrupaciones que han pasado por nuestros micrófonos, en Amantes del Círculo Polar, en los diferentes espacios de música iberoamericana y del Caribe de la UDES Stereo. Una agrupación que ha cambiado el concepto de lo que es también las nuevas músicas colombianas. Ahí está la propuesta musical del jazz, del rock, del indie, entre otras vertientes, fusionándola con sonidos colombianos, sonidos de nuestro país, que llegaron a Rock al Parque de la mano de Frailejón. Están con nosotros en los 90.4 FM, escenario Eco, a las 13:50 se presentaron el día de hoy, y qué bueno encontrarnos con ustedes, muchachos. Bienvenidos a su casa, la UD Estéreo, como siempre, los micrófonos abiertos para Frailejón. Bienvenidos. Bienvenidos todos, somos Frailejón y venimos dando un mensaje ecológico, un mensaje de agua. Es importantísimo, que se me escapaba, ¿no? Los mensajes y la conexión con Pachamama, con la tierra. Además, un nombre que representa a nuestro país, que son los Frailejones, ¿verdad? De ahí seguramente viene el nombre y lo hemos hablado muchas veces. Lina me colabora con el micrófono. Claro que sí. Frailejón es el realismo mágico hecho música. En un país tan mega diverso y tan rico como Colombia, tenemos en jaque nuestra riqueza y nuestra pureza que reside en los páramos y en el Frailejón, y quisimos empoderarnos de este nombre y de esta planta para hablarle a la gente y contarles de lo que se están perdiendo y de defender lo suyo, ¿no? Tanto en términos naturales como en términos culturales. Sí, Frailejón es también una resistencia y un canto desde la música, desde el sonido, desde, como decía hace un rato Guillermo, es la unión entre la calle y la selva, la calle y el páramo. Buenas noches, felices de estar aquí en este festival importantísimo del rock nacional y latinoamericano, al aire libre, público, que siga siendo público, ojalá, para que el derecho a acceder a la cultura no sea mediado solamente pues por un tema de taquillas y de mercados, que es importante, pero que la gente pueda escuchar rock y que pueda escuchar todas las vertientes que el género tiene, pues es muy bello. Así que muy felices de estar acá en Rock al Parque, también elevando un canto con fuerza porque por fin haya derecho a la existencia del pueblo palestino. Estamos viendo en vivo y en directo un genocidio y una impotencia tremenda. Entonces también queremos dedicar cada palabra, cada sonido a la vida del pueblo palestino y a que tenga derecho a existir sobre la faz de la tierra. Ellos y todos los pueblos que en algún momento les persiguen simplemente por ser lo que son, pensar lo que piensan y ser lo que tienen que ser en la tierra. Eso de que usted nos está hablando es un tema muy difícil de transmitir, y además, pues, como nos lo comentaban hace un momento, hablan de los muiscas, de los indígenas, de esos beneficios que nos traen las plantas y de su importancia. ¿Cómo a través de la música y del arte ustedes hacen para llegar a cada una de las personas? Porque hay miles de campañas y miles, nos lo dicen de todas las formas, pero ¿cómo transmitir y llegar a las personas a través de la música? Bueno, yo creo que la forma más directa es esta unión que nosotros llamamos el Psy Colombian, que es la música y la imagen junta. Es transmitir y incentivar la imaginación de la gente, porque muchas veces la maquinaria nos quiere dormidos, nos quiere de cierta forma muy apagados en nuestra vida. Y la imaginación es el poder real que tiene el ser humano, y estas cosas... Lo que queremos es despertar a la gente, despertar y transmitir la belleza de nuestro mundo, no solamente de Colombia. Obviamente partimos de Colombia porque es nuestra raíz, es nuestra casa, pero ya entendernos como un mundo en donde nos duelen nuestros desplazados humanos, nuestros desplazados de fauna y de flora, así como tantas especies que tienen que abandonar sus territorios por el extractivismo, por la persecución de sus territorios, por la degradación del medio ambiente. Ellos también son desplazados, y entonces este es un canto general de la humanidad desde Colombia.
Está clarísimo el mensaje de Frailejón, lo que quieren transmitir y cambiar de cierto modo la perspectiva de una realidad que vive nuestro país, que vive el mundo. Pero quiero que regresemos ya nuevamente al festival. Quiero que nos cuenten cómo les fue en su presentación en el escenario Eco. Lamentablemente las distancias son muy largas, a veces no alcanzamos a verlos todos, me hubiera encantado, pero quiero que ustedes nos cuenten su experiencia, cómo lo recibió el público, cómo recibe su propuesta la gente, los asistentes a Rock al Parque. ¿Quieres hablar? Sí, pedí el micrófono porque quiero darle ante todo las gracias al equipo que siempre garantiza que uno como músico, como artista, pues pueda dar lo que quiere dar en escenario, más en un escenario tan valioso e importante. Entonces agradecerle a toda la técnica, a la gente que siempre está ahí boleando camello fuertemente, igual que los artistas, nosotros preparando un show duro para que todo salga de la mejor manera y la gente pueda vivir una experiencia full. Y pues eso primero, un agradecimiento a que, digámoslo, toda la gente que aporta cosas bellas garantice lo que pasa. Dos, la energía de la gente, fue temprano el concierto y ya estaba, digámoslo, con muy buen público el escenario. Bacano, pues digamos, el tema del papel siempre de Radiónica y en el escenario ahí también importante como ese escenario eco, como escenario de las bandas emergentes del distrito, ese escenario que hoy se llama Radiónica, como un escenario vital para la promoción de toda esta movida musical distrital. Entonces, pues muy felices de estar acá, la verdad, y agradecidos con ustedes y con la audiencia siempre pendientes pues de la movida nuestra aquí en el distrito. ¿Cómo estuvo el show? Este show es muy maravilloso, haberlo hecho hoy aquí, en este lugar, en este momento. A nosotros no se nos olvida, digamos, este territorio sagrado en el que estamos. Estamos muy contentos de haber dado un show gratuito, en una tarde de sol muy hermosa, con una energía de la gente muy linda. Entonces fue muy lindo realmente estar aquí y compartir con la gente, porque esto también, aquí hay familias, aquí, o sea, aquí hay toda la población, digamos, con acceso al arte, y eso es muy lindo. Entonces esto es un acto de amor tanto de los músicos, de los artistas, de los organizadores, de los transportadores, de los que asisten, de toda la gente, y es muy lindo. Entonces estamos muy agradecidos de estar acá y de poder compartir con la gente una tarde artística, una tarde de conciencia, una tarde de diversión, o sea, como los preceptos del hip hop, ¿no? Paz, amor, unidad y diversión, ¿no? También la diversión es importante. Entonces tuvimos un show muy divertido, muy, muy enérgico, muy conectado con el público, y eso fue muy lindo. Y es bonito que se llame Escenario Eco. Y tuvimos un ritual también, eso fue bonito porque no fue una pose, fue algo que surgió, y Alejandro les va a contar de eso, pero fue bonito porque yo sí sentí que hubo un respeto también como por el lugar, como por este lugar. Este lugar es un parque, es un santuario, es un pulmón de Bogotá. Entonces estamos muy contentos de estar en este oasis compartiendo con la gente. Bueno, no, yo quisiera redondear lo que mis compañeros han dicho. Este es un canto a la imaginación, desde el amor que es la esencia pura, la fuente de todo, sin importar la religión, sin importar el credo. Esta experiencia llamada Frailejón, que es una experiencia audiovisual, desde el sonido, desde la música y también desde la parte visual e imaginativa. Y aquí nos encontramos y aquí estamos para ustedes, Frailejón para rato. Aquí hay Frailejón para rato para seguir con ustedes compartiendo estos sonidos y creando más música y más arte. Y es que ustedes ya tienen varios sencillos, han trabajado con Ernesto Frailejón. Además fueron nominados a los premios Macondo. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué le tienen de sorpresa a todos sus oyentes? Bueno, aprovechamos para hacer un anuncio importante de una gira intergaláctica. Ya tenemos buqueado Marte, Venus, importantísimo, y bueno, Saturno no se nos puede olvidar, así que muy pendientes de una movida nueva que va a ser Frailejón el otro año. Estamos de verdad pues mirando a qué lugares vamos a ir, consolidando nuevas canciones. Acabamos de lanzar varios sencillos, el último fue Negro Adán, para que lo miren en Spotify, y también estén muy pendientes de nuestra red. Nosotros estamos normalmente moviendo todo por las redes, en Spotify, YouTube, Deezer, bueno, todo lo que es este mundo ahora de la música, y nada, muy pendientes, vamos a seguir
yendo a tocar al bar, al festival, ahí nos van a seguir escuchando seguramente. Yo no sé, Lina, si usted cree o siente las vibras, las vibraciones de la gente, la energía que se cruza. Y en este momento tenemos un instante como de serenidad en la transmisión, y eso es lo que transmite Frailejón. Lo hacen con su música, lo hacen con su energía. Muchachos, gracias por estar con nosotros. Ya saben que las puertas, los micrófonos de la UD siempre estarán abiertos para ustedes. Y Frailejón, para rato. Un aplauso para ustedes. Frailejón en esta transmisión de Rock al Parque. Iba a decir Evolución. Además, porque hacen parte de Evolución. La UD es rock en el festival al aire libre más importante de Latinoamérica, Rock al Parque 2023.